Les invito a orar. Señor, gracias te damos por la oportunidad de estar reunidos aquí. Gracias por la libertad que tenemos para reunirnos y para abrir tu palabra. Pero necesitamos en esta mañana que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Que tú, Señor, puedas hablarnos conforme a nuestra necesidad para que salgamos de aquí con una fe que haya crecido y que pueda estar firme y no tambaleante. Rogamos, Señor, que tú estés obrando en nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Primero vamos a hablar algo rápido de lo que es la fe, porque creo que hay muchos que confunden a la fe, ¿no? Muchos tienen un concepto de fe como que la fe es algo mágico, ¿no? Algo que vos le pedís a Dios y Dios te da como si fuera el genio de la lámpara de Aladín, ¿no? Y de pronto todo el mundo parece que le pide cosas a Dios, ¿no? Entonces es muy común, por ejemplo, ver ahí. Una vez vi ahí a Cristiano Ronaldo, iba a patear el penal, ¿no? Y le pide a Dios, ¿no? Pero el arquero era Navas, el de Costa Rica, y ahí él es creyente y estaba ahí orándose. Ahora, el arquero le pedía a Dios que podía atajar el penal, y el delantero le pedía a Dios que pueda hacer el gol. ¿Y Dios para quién juega, no? Y de pronto, claro, todo el mundo le pide cosas a Dios. Si vos le preguntás por separado al arquero, ¿tenés fe? ¿Y qué te va a decir? Sí, claro, yo tengo fe, Dios me va a ayudar. Y le preguntás al delantero, ¿vas a meter el gol? ¿Tenés fe? Claro que tengo fe, Dios me va a ayudar. A ver, ¿qué es la fe? Fe es que Dios me va a ayudar a lo que yo necesito, a lo que yo quiero. De pronto, fe es creer que Dios me va a dar lo que le pido, y fe es entonces como un amuleto que uso para mi necesidad. No, eso no es fe. Eso no es fe. De pronto la fe puede ser tomada en un sentido místico, ¿no? Y de pronto pensamos que si tengo fe, Dios va a hacer grandes cosas. Y Dios va a mover los montes y va a hacer milagros. Pero de pronto parece que la fe es una manera de manipular a Dios para hacer mi voluntad. No, nada de eso es verdadera fe. Otros también van pensando que la fe es un don que Dios te tiene que dar, ¿no? Porque dice que somos salvos por gracia, dice por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No, pero el don de Dios es la salvación. Dice, la fe es el medio para recibir, para alcanzar el don de Dios. La fe no es el don de Dios. Y claro, no tenemos tiempo ahora de explicar todo el texto, pero sí de decir que si fuera un don, Dios no da por medida, Dios no da en una forma pequeña o pobre. Él es un Dios de gracia, un Dios que da abundantemente. No nos da un poquito del Espíritu, un poquito de la salvación, un poquito de esto, pero la fe vemos que es algo que tiene que crecer. La fe está representada por el mismo Señor Jesucristo como si fuera una semilla que tiene que crecer. Y entonces vamos a comenzar leyendo Lucas capítulo 17, versículo 5. Y ahí vemos a los discípulos que le piden al Señor Lucas 17:5 dice: dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Auméntanos la fe. Y Jesús había dicho, ¿no? Si tuviere fe como un grano de mostaza. Si se fijan, por ejemplo, dice el versículo siguiente, el 6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿Ves el concepto de fe como algo pequeño? Un grano de mostaza dice que es la semilla más pequeña que hay en la tierra. Algo pequeño, pero ¿por qué Jesús utiliza este ejemplo de la semilla del árbol de mostaza? Porque después se convierte en el arbusto más grande de la tierra. Algo muy pequeño, pero que puede crecer y puede llevar fruto y puede ser algo grande. ¿Ves? La fe no es un don, sino que la fe, dice, viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra, y yo necesito oír la palabra para que mi fe crezca.
La fe necesita ser alimentada por la palabra, la fe necesita ser regada por la palabra, la semilla necesita del agua para que pueda crecer, y la fe necesita del agua de la palabra de Dios para que pueda crecer. Y si tu fe es pequeña, seguramente es porque no la estás regando con el agua de la palabra. Y claro, una fe débil, y el libro de Romanos habla de la fe débil. En el capítulo 14 habla del hombre que tiene una fe débil. Esa fe está débil, ¿por qué? Le falta ser regada por el agua de la palabra. Y esa fe débil va a tener conflictos. Y esa fe débil va a enfrentar problemas. Y ahí el tema es los problemas de la fe. ¿Y cuál es el gran problema de la fe? Las dudas. Las dudas. Las dudas son el gran problema que la fe tiene que enfrentar. Ahora, las dudas no son pecado en sí mismo. Las dudas es un conflicto, una crisis, como si fuera la enfermedad de la fe. Y dice Romanos capítulo 14, versículo 5, que el que duda sobre lo que come es pecado, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero no es pecado la duda, sino el hacerlo igual. La persona no sabe si está bien o está mal, bueno, no me importa, lo hago igual. ¿Ves? Está pecando porque no tiene fe, no lo hace con fe. La duda es el conflicto, es la crisis. Y esa fe débil va a enfrentarse a estos problemas, a estas crisis, muchas veces. Y quisiera mencionar algunas causas de la duda. A ver, ¿qué provoca dudas en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hace que la fe de pronto tambalee? Vamos a ver 6 causas. La primera de ellas es la información corrompida. La información corrompida. Hoy vivimos en un tiempo que está de moda el término fake news, ¿no? ¿Saben qué es? Noticias falsas. Está de moda porque se habla mucho en los medios de cómo el internet ha hecho que haya tantas noticias, pero uno no sabe si son verdaderas o falsas. Y por ejemplo, ahora en época de campaña política abundan muchísimo en las noticias falsas. Y de pronto uno no sabe si es verdad o es mentira lo que está escuchando. Esto provoca entonces reacciones. Uno reacciona sobre cómo puede ser que tal persona haga eso, pero resulta que todo era falso. Bueno, ¿saben quién es el que inventó la fake news? ¿Saben? ¿No? Satanás. Sí, él es homicida, dice Jesús, que es mentiroso y el padre de toda mentira. Y la primer mentira se la dijo a Eva. Y ahí está la primer noticia falsa. Cuando Eva estaba mirando el fruto, y Satanás le dice, y comelo. No, Dios me dijo que si como, ¿qué? Voy a morir. Y la serpiente dice, no morirás. Mentira, es noticia falsa, no morirás, sino que sabe Dios que si comes vas a ser como Él. Le está distorsionando. Y ante esa información, la fe de Eva empezó a tambalear. Empezó a dudar de la palabra de Dios. Empezó a dudar, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será que Dios no me está ocultando la verdad? ¿Será que Dios tiene otros propósitos? ¿Otros motivos por el cual no quiere que coma? De pronto la información que Eva recibió afectó su fe. La duda empezó a entrar. Hoy vivimos en tiempos donde la fe del cristiano está invadida por información falsa. Información que viene a través de todos los medios y que van de alguna manera haciéndote tambalear en la fe. Por eso tenés que tener cuidado con qué información estás permitiendo en tu vida. De cuál es la fuente de esa información. Y de pronto está ahí el alumno en la escuela y su mente es invadida por lo que Pablo le decía a Timoteo, la falsamente llamada ciencia. La falsamente llamada ciencia, porque van poniendo como verdad cosas que no pueden comprobar, que no saben si son. Simplemente la falsamente llamada ciencia, y ponen ahí argumentos y cosas que realmente para poder creerlas necesitan más fe que nosotros.
y te van diciendo, ¿no? Porque la evolución y la gran explosión que dio origen a todas las cosas. Y la verdad es que hay que tener demasiada fe para creer todo eso. Hoy se habla de algo maravilloso, ¿no? Algo que estaba ya en el Salmo 139, ¿no? Del libro de la vida, el libro de la creación. Dicen, tu libro estaban escritas, todas las cosas que después fueron formadas. Y hoy se habla del libro del genoma humano, ¿no? Que con 4 letras nada más, hay más de 3.000 billones. De letras, con esas 4 en diferentes combinaciones, como si fuera un vocabulario, que forman un libro donde está toda la información genética que determina lo que eres. Dicen que esa información, si la pusieras a estirar así, llegaría de acá al sol 200 veces y de vuelta. Ahora, toda esa información nos habla de la existencia de un Dios que te creó con un propósito, que te diseñó, que te hizo. ¿Ves? Es imposible que un libro sea fruto de la casualidad. Es imposible que un libro sea fruto del azar. Es imposible que agarremos un montón de letras, las tiremos así y aparezca este libro. Es imposible. La información determina un ser inteligente que la haya compuesto. Alguien dijo este ejemplo, ¿no? Si vas ahí y ves en la playa, y ves a la arena con un dibujo de ondas, puedes pensar que el viento o el agua la formó. Pero si en esa arena, en esa playa ahí, ves un corazón con 2 letritas, no digo cuáles para que nadie piense mal, pero eso es información, ahí hay un mensaje, pero solo hay 2 letras, sí, pero hay un mensaje ahí. Eso no fue la arena, no fue el viento, no fue el agua. Hubo alguien inteligente ahí que está enamorado y que puso ahí una información. Bueno, ¿cuánta más fe hay que pensar para que nosotros somos fruto de la casualidad, que toda la información que está en nuestro ADN es del azar? ¿Te das cuenta? Pero Satanás coloca dudas, ¿será que Dios existe? ¿Será que es verdad? ¿Será? Dudas. ¿Por qué? Por información incorrecta. Y hoy abunda la información falsa, información en cuanto a la identidad de género, información en cuanto a lo que Dios creó, si realmente, no, momento, la palabra de Dios debe alimentar tu fe. Cuidado con la información falsa. Segundo lugar, por la ignorancia. No solo información incorrecta, la ignorancia ahora puede causar que nuestra fe se debilite. Y dice Mateo capítulo 11, versículo 2. Mateo 11, 2. Y al oír Juan el Bautista, no Juan el apóstol, Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ahora vemos acá a Juan con una duda. ¿Será que este realmente es el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y uno parece que le dan ganas de decirle, pero Juan, ¿no te acordás que hace un año atrás vos lo bautizaste? Y viste la voz, escuchaste la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. ¿No viste el cielo abierto y al Espíritu Santo que descendía como una paloma y se posaba sobre él? ¿No dijiste vos, Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora dudás? ¿Por qué ahora estás preguntando si este es el que había de venir o esperaremos a otro? Juan es el más grande de los profetas, dijo Jesús. Si el más grande de los profetas tuvo dudas, bueno, quizás yo también pueda tener dudas, ¿no? Pero ¿qué pasó acá en Juan? Bueno, ignorancia. Él había estado en la cárcel ya un tiempo y no escuchó nada de Jesús, no sabía nada de él, no sabía qué estaba pasando, y de pronto Juan estaba ahí sin información. Y entonces manda a 2 de sus discípulos a preguntar, y Jesús le dice a los discípulos de Juan, ustedes vayan y díganle que los ciegos ahora ven y que los cojos saltan de alegría.
le está diciendo todo lo que la profecía había anunciado del Mesías, que está escrito ahí en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Y Jesús le dice: ustedes vayan y díganle que se están cumpliendo todas estas cosas. Y esto iba a despejar las dudas de Juan. A veces estamos en tinieblas, a veces no vemos. Juan estaba así, ahí en la cárcel, sin entender, no entendemos el propósito de Dios. No sabía por qué el Señor lo mantenía en la cárcel, por qué no lo libraba, por qué no podía seguir predicando como antes. No sabía. Pero Isaías 52 dice: el que está en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Dios. Confíe. Estás en tinieblas, no sabes lo que te pasa. Cuando hay ignorancia, a veces dejamos entrar la duda. ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que no me ama? Satanás se aprovecha de nuestra ignorancia para susurrarnos al oído y decirnos: ¿dónde está Dios ahora? ¿Ves? Dios te abandonó. Y quizás Satanás le estaba susurrando al oído de Juan y decirle: ¿y si Jesús es el Mesías, por qué no hace algo por vos? ¿Por qué no te libra de la cárcel? ¿Por qué no hace algo? Seguramente no es el verdadero Mesías. Y entonces Juan manda a preguntar. Pero en tiempos de ignorancia, en tiempos de tiniebla, en tiempos donde no sabemos, debemos aferrarnos a la palabra de Dios como el ancla que sostiene nuestra vida. Así que, en primer lugar, por información falsa; en segundo lugar, por ignorancia; en tercer lugar, por las intenciones del corazón. Lucas capítulo 17, el primer versículo que leímos, pero vamos a ver el contexto otra vez. Lucas 17. Cuando Jesús dijo, cuando los discípulos le dijeron a Jesús: auméntanos la fe, ¿se acuerdan? Auméntanos la fe, 17:5. ¿En qué contexto los discípulos piden esto? Fíjense, dije, versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos: si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles: Señor, ¿qué? Auméntanos la fe. ¿Cómo? A ver, en este contexto vos dirías: auméntame la fe. ¿Cuál es el problema de que te falta fe para perdonar al hermano? Porque si siete veces viene al día, escúchame bien, siete veces en un mismo día, siete veces, ¿no? Viene ahí y te pegó y te dice: perdóname. Bueno, está bien, te perdono. Pasa una hora y viene otra vez, te vuelve a pegar y te dice: perdóname. Pero escúchame, la segunda. Bueno, pero ¿me perdonas o no? Bueno, está bien. Pero viene una tercera vez. Cuando me da la sexta piña, ¿todavía lo seguís perdonando? Y Pedro dice: auméntame la fe, Señor, porque yo a la tercera lo reviento. Porque vos dijiste, Señor, que cuando te pegan de un lado, ¿qué tenés que hacer? Poné la otra mejilla. Yo ya puse las dos, pero a la tercera me acordé del otro texto: más bienaventurado es dar que recibir. Y ahí le empiezo a dar. No, siete veces, Pedro. Auméntame la fe, Señor. A ver, en mi corazón yo no quiero perdonarlo. La intención del corazón es a veces algo que lucha. Si no, no quiero hacerlo, no quiero. Muchas veces no es un problema de que no podemos, sino que no queremos hacer algo. Y ahí está la intención. Y muchas veces hay lucha en nuestro corazón. Por eso en Hebreos capítulo 4 dice que la palabra de Dios discierne, ¿no?, como una espada de dos filos, dice, las intenciones del corazón. Porque a veces el problema es que luchamos porque sabemos que debemos hacer algo, pero no queremos hacerlo.
Y ahí hay un conflicto. Y entonces Jesús dice acá, tenés que tener fe para obedecer. Fe para obedecer. Aun cuando tu corazón no quiere, no está dispuesto, no tiene ganas de perdonar. Pero aún tenés que obedecer. Pero acá hay otro problema. No es fácil, ¿eh? No es fácil obedecer. ¿Por qué? Porque esa persona que me ofendió, que me hizo tanto daño, creó en mí amargura. Y entonces en este contexto, fíjense lo que Jesús le responde. Versículo 6, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro. El sicómoro era el árbol más alto ahí en Israel y que por lo tanto tiene raíces más profundas. Dice, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Qué está diciendo Jesús? Si tenés fe, podés quitar la raíz más terrible, más profunda que puede haber en la vida. La Biblia nos habla de la raíz de amargura, ¿no? La raíz de amargura es lo que impide que puedas perdonar a alguien. Cuando no podés perdonar es porque hay amargura en el corazón. Y porque esa amargura se arraigó tanto, ha crecido tanto y está como ese sicómoro. Está arraigada en lo profundo del corazón y no te deja perdonar. Y sabés que tenés que perdonarlo, pero no podés. Y Jesús dice, acá hay un problema ¿de qué? De fe. No, es un problema con las emociones, no, es un problema de fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías quitar la amargura del corazón. A veces creemos que es fácil cuando se lo decimos a otra persona, ¿no? Ah, le tenés que perdonarlo. Pero cuando uno lo experimentó, sabe que no es fácil perdonar. Cuando has sufrido, como se va a hablar, por ejemplo, el abuso. Cuando has sufrido heridas profundas, no es fácil perdonar. No quieres perdonar. Quieres que ver a esa persona sufrir y que le caiga un rayo y que le... No quieres perdonar. Es un problema de fe. Y Jesús dice acá, la fe es lo que te tiene que llevar a la victoria sobre la amargura. La fe tiene que desarraigar eso que está en el corazón. ¿Ves? El problema es que luchamos porque no es lo que quiero, no es la intención de mi corazón, no deseo obedecerlo, pero la fe me tiene que llevar a hacerlo, a obedecer aún más allá de lo que quiero hacer. Yo no creo que Abraham quería sacrificarlo a Isaac, pero por fe. ¿Ves? La fe me lleva a obedecer confiando en Dios, confiando que Él sabe lo que hace. Así que las intenciones del corazón, en quinto lugar, el intelecto. Acá no es solamente el corazón, el problema también está por la cabeza, el intelecto. Es problema de lo que yo empiezo a calcular, a razonar. Y dice, por ejemplo, entonces, en Romanos capítulo 4, Romanos 4, 18 y 19. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice acá, no se debilitó al considerar. Esto me hace pensar que Abraham consideró, evaluó, especuló. Dijo, Señor, ¿estás seguro de lo que decís? Porque yo ya voy a tener 100 años. Además, mi esposa es estéril, nunca pudo tener hijos. ¿Ves? Esto me habla del intelecto, me habla de que la promesa de Dios pasó por el razonamiento de Abraham y él calculó los imposibles para el hombre. Pero esto no debilitó su fe.
Esto no debilitó su fe. Las especulaciones no debilitaron su fe. Al contrario, él decidió creer, dice, en esperanza contra esperanza. Es decir, contra lo humanamente imposible. Él decidió creer igual, más allá de que su razonamiento le decía, no, esto no se puede. Y esto nos lleva al otro punto, los inconvenientes o los imposibles para el hombre. Y vamos a leer un texto más, Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque esta expresión, si tuviera fe como un grano de mostaza, Jesús la dice dos veces. Recién vimos de la planta, del sicómoro, ¿se acuerdan? Pero acá Marcos 11, 23. Había Jesús secado la higuera, dice el versículo 20, y pasado por la mañana vieron que la higuera se había secado. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Ahora, cuando Jesús habla del monte acá, no está hablando literalmente de una montaña. Muchos han dicho, sí, la fe puede mover montañas, pero ¿has visto a alguien mover montañas? ¿Qué significa? ¿Que nadie tiene fe? Aparte, si movemos las montañas, hacemos un lío, ¿no? Siempre digo que una vez estuvimos casi a punto de entrar en guerra con los chilenos, ¿se acuerdan? Estuvimos cerca, por un conflicto al canal de Beagle, ¿no? Y yo decía, bueno, si los creyentes tenemos fe, movemos la cordillera un poquito, así se cae toda el agua, ¿no? Ahora, ellos pueden tener fe, pero les va a costar más, porque estamos más lejos de nosotros. ¿Eso es lo que dijo Jesús? ¿Eso es lo que dijo de mover los montes? No, no. Para un judío, un monte era un impedimento, un obstáculo que te impide servir a Dios. Un monte es un obstáculo. Mover un monte es mover esos obstáculos. Cuando un rabino era alguien experto en remover los problemas que te impedían en el servicio de Dios, se lo llamaba un removedor de montañas. En Zacarías capítulo 4, cuando había un ejército que impedía, el ejército de Persia, que impedía que el pueblo reconstruya el templo, Zorobabel era el gobernador, y viene Zacarías con el mensaje de Dios y le dice, vos colocá una piedra más en el templo, no te hagas problema, pero está el ejército enemigo. Dice, ¿cuál es el gran monte? ¿Cuál es el gran monte? Delante de Dios va a ser reducido a llanura. Le está diciendo, ¿cuál es el gran problema? El ejército delante de Dios va a ser reducido a llanura. Vos seguí haciendo la obra de Dios. El mensaje del profeta es, ¿cuál es el gran monte? A ver, ¿cuál es el gran problema que te impide servir a Dios? Y Jesús acá está diciendo, mira, si tenés fe como un grano de mostaza, podés sacar esos montes. Dios se ocupa del problema. Está la higuera acá que no dio fruto. ¿Qué es esto? Era el pueblo de Israel. La higuera representa a Israel. Que el Señor maldijo porque no llevaba fruto. Parecía que los sacerdotes, que toda la religiosidad de Israel estaban siendo un impedimento para que Jesús haga la obra. Dice, no, ¿te das cuenta? Dios puede secar la higuera. A ver, ¿cuál es el imposible que te impide avanzar, que te impide hacer la obra de Dios? ¿Cuál es? Dios puede sacarlo. Tener fe como un grano de mostaza es suficiente. No hay nada que pueda impedir que Dios haga la obra. Y entonces dice que todo lo que pidieres orando, orando. Cuando oramos en la voluntad de Dios, no hay nada que sea imposible para Él. Miren, hace el año, a principio de este año, en enero, tuvimos una visita en casa, no voy a decir los nombres ni el país para no, por seguridad.
Pero tuvimos una visita de un matrimonio en casa. Ellos estaban sirviendo al Señor en un país donde hay persecución. Y nos contaba la historia de que al marido, al misionero, lo habían llevado preso. Y la esposa lo estuvo buscando en distintas cárceles, nunca lo pudo encontrar. Toda una semana había pasado. Todos le dijeron, es inútil, olvídate, despedite de él. Ella pidió a la iglesia que oren. Y ella dice, hoy voy a hacer el último intento, lo voy a encontrar. Y fue a una cárcel. Como siempre le dijeron, no, acá no hay nadie así con ese nombre. Y cuando ella sale caminando, ve una oficina, una puerta abierta, y ve algunos pasaportes. Y vio uno que le llamó la atención, había uno verde. Los pasaportes son todos azules o negros, ¿no? Pero los de Brasil son verdes. Y ella cuando lo vio, dijo, este es el de mi esposo. No tenía ninguna seguridad que fuera. Pero ella le dijo a este policía que estaba con ella ahí, yo sé que mi esposo está acá, y ahí está su pasaporte. Usted tiene que sacarlo de acá. Me tiene que ayudar. Y este hombre le dijo, bueno, haga lo siguiente. Vaya al aeropuerto y consiga dos pasajes. Y yo, si está acá, lo llevo para ahí y usted lo saca del país. Así que ella se fue al aeropuerto. Este hombre va, busca el pasaporte, va, busca entonces. Y cuando llega a la cárcel, a la prisión, lo ve que estaba con una capucha y atado. ¿Eso saben qué significaba? Que estaba listo ya para llevarlo a ejecutar. Ya estaba listo para llevarlo a ejecutar. Entonces él lo toma, lo saca, justo antes de que venga el otro que tenía que llevarlo, porque ya lo habían preparado para llevarlo a ejecutar, lo saca y lo pone en una camioneta. No le dice nada de a dónde lo lleva. Él cree que lo están llevando para ejecutar. Y él lo lleva al aeropuerto. Y cuando está en el aeropuerto y le saca la capucha, ¿quién estaba delante de él? Su esposa. Y la esposa le dice al policía, mira, hay un problema, acá tengo los dos pasajes, pero me dicen que el vuelo está lleno. No se haga problema. Y el hombre sube al avión y agarra y dice, ustedes bajen. Y sacó a dos y le dice, váyanse. Ahora, ¿ustedes creen que todo esto es casualidad? La iglesia estaba orando por él esa noche. Y no hay impedimento para Dios. Él puede mover el monte que sea necesario. ¿Ves? El monte, el obstáculo acá parecía imposible. Pero no hay imposible para Dios. Él puede moverlo. Él puede sacarlo. Cuando es eso lo que Él quiere. Ahora, nosotros tenemos que entender la última. La última es el incumplimiento de las promesas. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y dice en el versículo, vamos a leer dos, el 13, primero. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Acá dice que murieron sin recibir lo prometido, pero aún así lo miraban de lejos y creían y los saludaban. La palabra saludar acá es la palabra para despedir, como de alguien que se despide. ¿Llegaste alguna vez tarde a tomar el micro o el tren y se fue? ¿Eh? Y ahí van todos tus amigos, ¿eh? Y te miran por la ventana y digo, Se fue, llegué tarde. Y ahí lo despedís. Bueno, esa es lo que describe el versículo. Que me muero, murieron, dice, y no vieron la promesa, no recibieron lo prometido. Lo creían, sí que lo creían. Pero no era tiempo y no lo recibieron. Pero lo saludaban y dice, y ellos confesaban que eran extranjeros y peregrinos. Y dice el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no, ¿qué? No recibieron lo prometido. Y uno dice, ¿pero cómo?
No es que Dios siempre cumple sus promesas. A veces alguien dice, no, mira, yo estaba seguro que Dios iba a contestar mi oración, yo estaba seguro que Dios me iba a sanar a mi hijo, yo estaba seguro que Dios me iba a hacer mantener este trabajo y me echaron, y parece que Dios no da lo prometido, y entonces nuestra fe, ¿qué pasa? Se va a pique. Y entramos en una crisis de fe, entramos en dudas. Y decimos, ¿para qué? ¿Para qué me esforcé? ¿Para qué viví para Dios? Mirá, y nos sentimos derrotados. ¿Por qué? Porque estuvimos teniendo expectativas equivocadas. Estuvimos teniendo expectativas equivocadas. De pronto, el incumplimiento de las promesas nos hace dudar. Nos hace pensar que nuestra fe fracasó. Pero este es un error, el problema no está en las promesas, el problema no está en la fe, el problema está en mis expectativas que estaban equivocadas. El problema es que yo tengo que confiar que Dios va a hacer su voluntad. Y acá dice que Dios no le dio lo prometido porque estaba proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. A ver, Dios quería darnos algo a nosotros, y entonces no les dio el reino a Israel, porque si les daba el reino, ¿y qué pasaba con nosotros? Y la iglesia, y el plan de Dios, y la salvación para que sea predicada en el mundo entero, ¿qué pasaba con todo eso? Entonces les dijo a ellos, miren, ustedes esperen un poco, ya les voy a dar el reino más adelante, pero no se lo voy a dar ahora. Y no es que Dios falla la promesa, no es que Dios no cumpla la promesa, simplemente la pone en espera, en stand-by. Dice, ay, esperen, el reino, ya va a haber tiempo de darles un reino. Pero yo ahora tengo otro plan, yo ahora quiero hacer otra cosa. Y cuando Dios demora la promesa, es porque está queriendo hacer algo más profundo. Es porque tiene un plan que quizás nosotros desconocemos, pero la fe se aferra al plan. La fe confía. La fe dice, mira, esto le pasó a los amigos de Daniel. Ellos estaban ahí, amenazados de ser echados al horno de fuego. Y el rey les pregunta, ¿tu Dios te puede librar? ¿Y ellos qué dijeron? Estamos absolutamente seguros que puede librarnos. Si Dios nos quiere librar, no existe fuego en este mundo capaz de quemarnos. No importa que lo recalentaron 7 veces, recaliéntenlo 70 veces, no nos va a quemar. Porque nuestro Dios nos puede librar de lo que sea. Pero si no lo hace, es porque quiere que muramos en el fuego y nos va a dar el privilegio de ser mártires y de honrarle con nuestra muerte. Porque nosotros vamos a seguir siendo fieles a ese Dios. Ese testimonio de estos 3 amigos fueron un impacto tremendo, no solo para el rey, por todas las épocas. Para enseñarnos una tremenda lección. Que nuestra fidelidad no depende de que Dios me dé lo que yo quiero. Si me da lo que quiero, amén, gloria a Dios, y voy a disfrutar y alabar a Dios porque me libró del fuego. Pero si no lo hace, yo voy a ser fiel a Dios igual. ¿Por qué? Porque Él tiene sus propósitos, porque Él sabe por qué. Porque si no lo hace, quizás Él está queriendo dar otro mensaje, el mensaje de que vale la pena morir por Cristo. Lo que yo tengo que entender es que nada debe debilitar mi fe. Nada debe debilitar mi fe. Mira, muchos creyentes se han debilitado en la fe por culpa de que Dios no les dio lo que ellos querían. Tenían expectativas de que sí, porque estoy orando y Dios me va, y puse un negocio y me va a ir bárbaro. Y de pronto cambiaron las leyes, se vino todo abajo y uno dice, yo pensé que Dios me iba a bendecir. ¿No pensaste que quizás no era eso lo que Dios quería? ¿Que quizás Dios tiene otra cosa? ¿Que quizás el problema está que te desviaste del camino? Y Dios está diciendo, no, ese no era el camino que yo quería para vos, es este otro. ¿Cómo voy a bendecir algo que te va a llevar a un destino que yo no quiero? Y de pronto tengo que confiar y aferrarme con una fe firme.
Por eso los discípulos decían, Señor, ¿qué? Auméntanos la fe. Auméntanos la fe. Y quizás este debe ser el ruego esta mañana para todos nosotros. Auméntanos la fe. Es decir, no quiero que las circunstancias me hagan tambalear en mi fe. Mi fe tiene que estar firme y debe crecer. Para aprender a confiar en Dios en todo tiempo, en toda circunstancia. Yo sé que a veces nuestra fe se debilita porque dejamos de regarla con la palabra de Dios, porque dejamos que nuestra mente se llene con la información que viene de este mundo. Una información donde va dejando afuera a Dios de la vida y donde de pronto nos volvemos como el mundo. Metidos, interesados solamente en las cosas de esta vida y no entendemos que somos extranjeros y peregrinos, que estamos de paso, que tenemos que vivir pensando y mirando el cielo. Ese sí es nuestro hogar, ese sí es nuestra casa. Lo de acá es pasajero. No pierdas tu fe, no dejes que el enemigo ponga en conflicto tu fe. Yo creo que el problema de Eva es qué estaba haciendo Eva ahí escuchando a la serpiente, en lugar de estar disfrutando de la voluntad de Dios, estando con su marido en otro lado, ¿no? ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí? Escuchando a alguien y dándole la oportunidad de que llene la mente con dudas. ¿Ves? El problema es a quién estás escuchando. Porque la palabra de Dios va a hacer aumentar la fe, pero si vas a estar escuchando al enemigo, va a poner conflictos en la fe. El conflicto, los problemas de la fe vienen cuando de pronto comienzo a escuchar la voz del enemigo. ¿A quién estás escuchando en esta mañana? Quizás notas que tu fe se está debilitando. Bueno, es tiempo entonces de volver a escuchar la palabra. Vamos a orar. Esta mañana ahí con tu corazón en silencio, pero te pido que te examines. Como Pablo dijo a los corintios, examinaos a ver si estáis en la fe. A ver, ¿qué es estar en la fe? ¿Has puesto tu fe en Cristo que murió en esa cruz para limpiar tu pecado? ¿Has puesto tu fe en ese Cristo que luego resucitó de los muertos para demostrarte que era la vida, que era la verdad? ¿Has creído que Él es el único que te puede dar el perdón de tus pecados? Porque si pones tu fe en Cristo, entonces puedes tener la seguridad de ser un hijo de Dios y de ir rumbo al cielo. Pero si estás poniendo tu fe en religiones o en la política o en la filosofía de este mundo, la verdad nunca va a haber seguridad en la vida. Por eso te animo en esta mañana a poner tu fe en aquel que nunca te va a defraudar, que nunca te va a fallar. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta mañana y es nuestro ruego que tú obres para que nuestra fe aumente. Y para que si alguien todavía no te conoce en esta mañana pueda tener la oportunidad de colocar su fe en Cristo. En aquel que nos amó a tal punto que murió por nosotros para darnos la salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.